Hola amigos, de nuevo bienvenido a un video. Hoy voy a preparar unos chiles en vinagre. Les voy a estar mostrando cómo lo voy a estar haciendo. Ya tengo todos los ingredientes. Va a ser un pequeño video, nomás mostrándoles eso. Muchas gracias a todos los que ven. Y si va a ser de tu agrado el video, te invito a que dejes tu like y tu comentario. Y gracias y bendiciones para todos. Tengo 6 zanahorias, 8 chiles del jalapeño, cebolla, tengo sal, orégano y hojitas de laurel, y también tengo vinagre. Voy a empezar a rebanar las zanahorias, también el chile, para ponerlo acá. Primero voy a empezar con las zanahorias. Voy a rebanar la zanahoria. La voy a agregar acá. La voy a sofreír por un poquito de tiempo. La voy a agregar toda, mira. Ya la agregué. Ya le bajé la llama al fuego. La voy a estar moviendo así por unos cuantos minutos y luego le voy a agregar los jalapeños, que ahorita los voy a cortar también, y por último la cebolla. Cuando está así ya la zanahoria, le vamos a agregar los chiles. Ya los corté, también la cebolla. Se los voy a agregar. De igual forma lo voy a estar moviendo un momento, y al final le voy a agregar la cebolla. Le voy a agregar la cebolla. Ya le estoy agregando la cebolla. Cuando ya la cebolla se sincronice, ya le voy a agregar la sal, le voy a poner el orégano. Y también las hojitas de laurel. Lo voy a seguir moviendo. Bueno amigos, y ahora sí le voy a agregar las hojitas de laurel y el orégano. Y le voy a agregar sal. A esto también le voy a agregar una taza de vinagre. Acá tengo el medidor. Ahí está. Se lo voy a agregar. Y también le voy a agregar una taza de agua.
Ahí está. Lo voy a mover un poquito y luego lo voy a tapar. Lo voy a dejar cocinar por unos cuantos minutos, unos 15, y luego lo apago, pero le voy a bajar la llama. Se va a quedar así un momento y luego lo apago. Bueno, amigos, y así van ya los chilitos en vinagre. Ya los dejé unos cuantos minutos, va a ser momento de apagarlos. Los voy a apagar, así quedaron.